Yo me llamo Dolores Mariquihuanaco, yo tengo 45 años, empecé a trabajar desde los 7 años. Me quedé esa edad en abandono de mis padres. Yo ya tenía que trabajar desde esa edad. Ahí cocinaba, me enseñaban a lavar, cocinar, vendía panes porque eran panaderos. Eran panaderos, me mandaban a vender pan. Eso era del diario, todos los días la misma, la misma, la misma, la misma. No sabía si crecía, si tenía ahí cumpleaños, nada, 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 nada. Creo que hasta que ya empecé a crecer, crecer, crecer. Cuando soy señorita, quería ir al colegio, pero no tenía papeles con qué ir. No estudiaba y seguía después de eso a los hijos de ella como alumna libre, iba, ya sentaba, pero lo que quería anotaba en el cuaderno lo que podía. Así estudiaba, poco aprendía. Salí a otra casa, entré. En esa casa ya también la señora era de la peor que puede existir. Cama no te quería dar. Te decía, ¿sabes qué? Duerme en el cartón. Allá te bajo del baño, allí. Nos ha hecho ver así. Allá duerme. Yo no tengo cama. Falta para mis hijos. Ya. Y la comida que nos hacía preparar, ella, aparte, teníamos que preparar para el patrón. Y no quería que comas ni en su plato. No quería ni que agarre sus cosas. Tenía, a pesar que nos pagaba miseria, que teníamos que comprar nuestra tenida para lavar la ropa para nosotros, el jaboncito y el plato para comer. Empecé a sufrir un poco de maltratos de él, que parte de su esposo, prácticamente como quisiera acoso sexual. El señor era un hombre, ¿qué te puedo decir? O sea, usaba sus artimañas para que engañe a las chicas. Prometía miles de cosas, todo. Ya pues ya tenía que uno ver ya. Yo ahí sí, gracias a la señora que me crió, sí, esa parte nos enseñó el autoestima un poco, ¿no? Cualquier cosa nos decía. Entonces, entre mujercitas nos cuidábamos, nos preguntábamos qué cosa nos decía, qué cosa nos. Ahí entonces ya al señor lo pusimos un pare, a la señora le conté. Pasó eso, ya era su sobrino, su chofer. A veces toda una chica estás pues, en una edad, estás ya poniéndote bonita, cambiando de forma. Hasta nos decía, ah, cholita, ¿te crees? India, chola. Se te hacía sentir ya también porque no le aceptabas, o te maltrataba psicológicamente ya también. Ah, ¿te crees, chola, el miércoles? Natacho. ¿A ti quién va a hablar? ¿A ti quién te va a defender? No tienes nada, eres como un perrito sin dueño. Así hablaba de frente, ¿no? Mi nombre es Dilce Martínez Flores, tengo 29 años. Bueno, yo soy del Distrito Concepción, provincia de Vilcasomán. A Huamanga llegué el año 2009, terminando mis estudios. El Huamanga era más ciudad, trabajando en una casa que es cama adentro. Sí, tenía buen trato, pero me pagaba poco. Y como trabajar cama adentro es muy difícil, no te alcanza, no tienes tiempo libre, ¿no? Pagaban 180. No me alcanzaba para nada. Trabajar cama adentro, hacer todo, ¿no? Hacer limpieza. Tenía un niñito de 2 meses. Cuidar a él, la otra hermanita llevar al jardín, así. He trabajado del 2009 hasta 2013. Ahora trabajo en otros sitios, así, por horas, así nada más. Voy a lavar ropas, cuidar niños, así, por horas. En otras horas voy a mi clase, estudio. ¿Cómo decir? Porque antes no, como trabajaba de cama adentro, no tenía mucho tiempo. Y ahora como trabajo cama por horas, ya tengo tiempo libre para ir a estudiar, para ir a hacer deportes, todo.
amiga que tenía y ella nos contaba que su tía ha traído y la hace trabajar, se le hace trabajar, nomás no le paga. Y cuando le dice, yo me voy a irme a a otro sitio, no, te voy a inculpar de que te has robado las cosas, que te hacía. Y con ese temor la chica también tenía miedo de hablar. Mi nombre es Karina Beatriz Santo Guamaní, tengo 20 años, soy de Cangallo, pero vivo aquí desde que he nacido mayormente. Actualmente solo estudio, me estoy preparando en la academia. Trabajo desde los 9 años, empecé a cuidar a una niña de más o menos 4 añitos. Le enseñaba a hacer lo que eran sus tareas, a llevarla al jardín, recogerla. Por las tardes le ayudaba a lo que eran sus tareas. Sus papás, bueno, sus abuelos, porque criaban sus abuelos eran muy buenos, me trataban bien, pero poco a poco me alejé de ellos porque la niña iba creciendo y sus abuelos ya se hacían más cargo de ella. A los 15 años ya entré a trabajar haciendo limpieza con mi mamá. Ya íbamos a casas, lavábamos ropa, bueno, más que ella lavaba ropa, yo le ayudaba a atender, limpiábamos, cocinábamos, pero nunca hemos trabajado cama adentro, solo hacíamos limpieza, cocinábamos y salíamos. Ya poco a poco, ya a los 16, 17 años, ya yo por mí sola trabajaba, ya no con mi mamá trabajaba aparte y yo también aparte. Tenía 14 años más o menos. Mi mamá me dejó haciendo limpieza de una casa, tenía que poner cloro y poet y todo eso. Pero como que no le entendí porque había echado demasiado base y no trapeaba bien y el piso había secado seco. Y la señora me gritó y bueno, por no decir nada, llegaba a mi casa y me ponía a llorar y al día siguiente ya no volvía al trabajo. En partes me sentía bien, en partes no, porque no era como otras niñas que salían a jugar y toda esa nota. Pero no, me gustaba ayudar a mi mamá y como que ya empezábamos a trabajar las dos. Y bueno, no sé, tener dinero porque somos casi independientes, solo con mi madre y nosotros. Mi padre no vive con nosotros por el mismo hecho que tiene otra familia. Ya vive con su otra familia y tampoco no vive acá, vive en Andahuaylas. Y viendo todo eso, yo diría que ahora las trabajadoras del hogar sigue ese maltrato y que basta, diríamos. Ni siquiera recibimos vacaciones, ni siquiera aumento, ni siquiera ni aguinaldo conocemos trabajadoras del hogar. Y negativo nomás, ya. Y no me siento menos ahora, sí, no me siento menos. A lo contrario, me da esa experiencia de lo que he sufrido para inculcar a mi hija, que ella ya no, que no sufra ya eso. Como ya conocemos nuestra asociación que es trabajadora del hogar, tenemos ya esa facilidad de decirle, de hablarle con los empleadores, ya tienes una buena comunicación con ellos. Antes no, desde que hemos llegado a la asociación de trabajadoras del hogar, ya tenemos esa libertad de reclamar nuestros derechos. Pero como te digo, antes de llegar a la asociación, claro, trabajamos cama de no nos reclamamos la hora que trabajábamos, hasta las 11 de la noche. Tenemos que levantar a las 5, 4 de la mañana, así. Y ahora no, pues como ya conocemos, los empleados también tenemos, con los empleadores también. Y ya entienden ellos también, nosotros también tenemos ese valor de decirlo o reclamarle a ellas, que digan que soy trabajadora del hogar y que quisiera que todos que se integren al grupo para así defender nuestros derechos, como de cuánta gente que son trabajadores del hogar, que esas son maltratadas, que humilladas, ¿no? Y quisiera que ellos, que no se queden calladas, que reclamen sus derechos. También nuestros deberes, ¿no? Nosotros deberíamos ser valoradas como cualquier otro trabajo, como si fuese de un médico, como si fuese de un ingeniero. Porque ¿qué pasa si una trabajadora del hogar trabaja en la casa de un ingeniero y ellos no tienen tiempo? Los empleadores no podrían hacer nada sin ellas, porque no sabrían con quién dejar a sus hijos, quién va a limpiar, quién va a cocinar, cómo van a hacer. Ellos tendrían que dejar sus quehaceres para quedarse en casa. No es un delito ser trabajadora del hogar. Solo que son personas con tal vez menos oportunidades de progreso, pero que se están saliendo poco a poco. Y lo que se necesita de los empleadores es que ellos les dejen surgir más y no se queden solo como trabajadoras del hogar.
Necesitamos llegar a todas esas chicas, señoras y hasta niñas que trabajan desde los 9 años, 8 años siendo explotadas. Ahorita en la Asociación Trabajadoras del Hogar me siento muy cómoda. No sé, me siento más libre con todas las señoras. Soy más confortable con ellas, creo. Creo que porque todas han pasado casi lo mismo que yo, pero de una manera más distinta. Me siento bien en el proyecto porque todo lo que hacemos es como algo nuevo y como que llama la atención a todas. Y se siente bien que vayamos de pasantía, estemos todos los domingos con ellas, hablemos, nos comuniquemos, reímos. Y estamos ahí como una familia. Y bueno, me gustaría que el proyecto siga y que no pare, porque hay muchas personas que aún no llegamos a ese límite de que todas deberían de decir yo soy trabajadora del hogar y no tengan vergüenza de decirlo. Algo firme, nada más que nunca nos callemos y que si nos hacen sentir mal, decirlo, bueno, aflorarlo. Antes yo no lo hacía porque tenía miedo y mi consuelo solo era llorar y nada más. Ahora no hay, ahora hay una organización donde te podemos apoyar y te podemos decir sí, que no está mal, si quieres hacer algo te podemos fortalecer en algo. Que hay ahora un montón de personas que le pueden ayudar y decirles que sí está bien, no que está mal. Y si se aprovechan de ellos o si les tratan mal, les castigan, que va a haber alguien o personas y derechos que valoren por ello. Todos me dicen que soy empleada, todos me dicen que soy muchachita, empleada pero luchadora, muchachita pero muy valiente. Todos me dicen que soy empleada, todos me dicen que soy muchachita, empleada pero luchadora, muchachita pero muy valiente. Trabajadoras del hogar, sin nuestro trabajo por un día las ciudades se paralizarían. Merecemos un trato digno. Mañana, mañana he de luchar, pasado, pasado he de gozar. Con ellas tú lograrás, todos juntos lo lograrán.